paso a la guardia del emperador. ¿Oh? ¿Qué ocurre? ¿Ves algo? Es la guardia imperial. Acaban de entrar en el templo cristiano. ¡Dios mío! ¡Mi hija está allí! ¿Quién? ¿Victoria? ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Vuelve! ¡No podrás hacer nada! ¡Es una locura! Habéis desobedecido gravemente al emperador. Se os prohibió reuniros en el templo para celebrar eso que llamáis misa. Así que seréis llevados a su presencia para ser juzgados según la ley. ¡Vosotros! ¡Cerrad la puerta del templo y selladla! Ave Galerio. A estos cristianos los hemos sorprendido celebrando sus cultos sagrados. Azotad a uno de ellos. ¿Por qué atormentas a ese solo? Todos nosotros somos cristianos. Todos asistimos a la Santa Misa. ¿Qué osadía es esa? ¿Cómo te atreves a hablar así a tu emperador? Azotadla igual que a su amigo. ¿Por qué nos castigas, emperador? No somos ladrones ni asesinos. Cumplimos la ley de Dios. No hay más ley que la mía. Sobre vuestras leyes, señor. Están las leyes del único Dios verdadero. Ya está bien de insultos. Metedlo en la cárcel y dejadlo morir de hambre. Excelencia, esa joven es hermana mía. Se llama Victoria. Renegó de la religión de nuestros dioses y se hizo cristiana. Y ahí está también el malvado que la engañó. Es el magistrado Dativo. ¡Mientes! Asistí a la Santa Misa porque soy cristiana y quiero observar las leyes de Jesucristo. ¡Estás loca! Jamás estuve más cuerda. Sois joven, sois bella. Volved a casa con vuestro hermano y gozad de la vida. ¡Jamás! Mis hermanos, para mí, son los que sufren por Cristo. Con ellos quiero vivir y morir. Yo también confieso que he oído la Santa Misa y comulgado. Haced de mí lo que queráis. Este asunto empieza a resultarme incómodo. Lo sé, Excelencia. Sin embargo, no debéis ceder. Es necesario mantener a raya a estos cristianos. No quiero seguir con esto, ¿me oís? Pero vosotros me estáis obligando. Tú mismo, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Félix. Muy bien, Félix. No te pregunto si eres cristiano. Solo deseo saber si has asistido a esa asamblea a la que llamáis misa. Basta que me digas que no y te dejaré marchar. A todos os digo lo mismo. ¿Cómo no voy a asistir a la Santa Misa siendo cristiano? ¿No sabéis que el mismo Dios de todo el universo se hace presente allí, entre nosotros? ¡Basta ya! ¡Encerradlos a todos y dejadlos morir de hambre! El gran derrotado es Galerio. En su imaginación permanecerá imborrable la imagen de estos valientes. Siempre que leo esta historia, me acuerdo de la primera vez que la leí hace 20 años. Porque entonces me ocurrió una cosa que cambió mi vida por completo. Recuerdo que había sido un día muy intenso y estaba cansado. Entré en mi dormitorio dispuesto a dejarme caer rendido encima de mi cama. De pronto, me di cuenta de que mi cama había desaparecido, y mi mesa, y mi armario. En su lugar había una pared llena de ficheros, como los que hay en las bibliotecas. Tenían diferentes rótulos. Al acercarme,
me llamó la atención un cajón titulado Chicas que me han gustado. Lo abrí y empecé a curiosear las fichas. Tuve que detenerme por la impresión. Había reconocido el nombre de cada una de ellas. Se trataba de las chicas que a mí me habían gustado. Sin que nadie me lo dijera, empecé a sospechar dónde me encontraba. Mi dormitorio se había convertido en un crudo catálogo de toda mi existencia. Estaban escritas las acciones de cada momento de mi vida. Pequeños y grandes detalles, momentos que mi memoria había ya olvidado. Un sentimiento de expectación y curiosidad empezó a recorrer todo mi cuerpo mientras abría los ficheros al azar para explorar su contenido. Algunos me recordaron momentos alegres. Otros, por el contrario, me produjeron un sentimiento de vergüenza y culpa tan intensos que tuve que volverme para ver si alguien me observaba. Pero cada tarjeta confirmaba la verdad. Cada una estaba escrita con mi letra. Cada una llevaba mi firma. Cuando llegué al archivo Malos Pensamientos, un escalofrío se apoderó de mí. Solo abría el cajón unos centímetros. Me avergonzaría conocer su tamaño. Saqué una ficha al azar y me conmoví por su contenido. Me sentí asqueado al comprobar que ese momento, escondido en la oscuridad, había quedado registrado. No necesitaba ver más. Un instinto animal afloró en mí. Solo un pensamiento dominaba mi mente. Nadie debe ver estas tarjetas. Nadie debe entrar aquí jamás. Tengo que destruir estos ficheros. En un frenesí desesperado intenté arrancar un fichero. Tenía que vaciar y quemar su contenido. Pero descubrí que no podía sacarlo de sus casillas. Traté de arrancar con fuerza las fichas, pero comprobé que eran más duras que el acero cuando intentaba arrancarlas. Vencido y completamente indefenso, devolví el cajón a su lugar. Apoyé mi cabeza en el interminable archivo, testigo de mis miserias, y empecé a llorar. Y de repente lo vi entrar. ¡Oh, no! ¡Por favor, no! ¡Él no! ¡Cualquiera menos Jesús! Impotente, vi cómo Jesús abría los cajones y leía cada una de mis fichas. No soportaría ver su reacción. En ese momento no deseaba encontrarme con su mirada. Intuitivamente, Jesús se acercó a los peores archivos. ¿Por qué tiene que leerlos todos? Con tristeza en sus ojos, buscó mi mirada y yo bajé la cabeza de vergüenza. Perdón. Le pedí perdón. No volverá a ocurrir más. Lo siento mucho. Aquello fue la confesión de toda mi vida. Allí estaban expuestos todos mis pecados, por escrito. Y allí estaba yo, pidiendo perdón, arrepentido, realmente avergonzado. Jesús pudo haber dicho muchas cosas, pero no dijo una sola palabra. Se quedó junto a mí en silencio. Abrió el primer archivador y en cada tarjeta firmaba su nombre sobre el mío. ¡No! Le grité. ¡Eso no! Tu nombre no tiene que estar sobre esas fichas. No eran sus culpas, eran las mías. Pero allí estaban, escritas por él mismo. Su nombre cubrió el mío. No entiendo cómo lo hizo tan rápido. Al siguiente instante lo vi cerrar el último archivo.
Me miró con ternura a los ojos y me dijo: ya está. Yo he cargado con tu vergüenza y con tu culpa. Ven, sígueme. Quiero mostrarte algo. Delante del pueblo, no podemos dejar que se desangre ahora. Lo dejaré cuando me lo ordene mi superior, ¿entendido? ¿Y tú? ¿Por qué no te quejas? Quiero oírte gritar. Suplicar cremencia. ¡Demonio de prisionero! Oídme todos. Se acabó la diversión. El gobernador pide que el preso sea llevado ante el pueblo. Así que vestidlo ahora mismo. Pero, señor, antes tendremos que limpiarle. Tiene todo el cuerpo cubierto de sangre. ¿Es que no me he explicado bien? He dicho que el gobernador quiere verlo ahora. Así que ponedle su túnica y llevadlo como esté. Tú, ¿qué miras? ¿Quién te ha dicho que pares? Vamos andando. Cuanto antes lleguemos, antes terminaremos. ¿Qué calor hace en esta maldita ciudad? Thank you.
Han transcurrido 2000 años, y aquel momento se repite día tras día cada vez que se celebra la Santa Misa. Por eso, cuando asisto a misa, estoy realmente a los pies de la cruz, acompañando a Jesús que muere por mí. Es como si retrocediera en el tiempo 2000 años. La única diferencia es que en la misa no hay derramamiento de sangre. Pero Jesús está realmente presente. Desde aquel día, voy a misa todos los domingos. No se borra de mi cabeza aquella imagen de los ficheros y Jesús muriendo en la cruz por mí. Siempre comienzo la misa pidiendo perdón y termino dando gracias. Pido perdón por las tarjetas que van llegando a mis ficheros. Ahora que sé dónde van a parar todos mis actos, me siento realmente avergonzado. Pero al final de la misa, doy gracias a Jesús por ser tan bueno. Por haber cargado con mi culpa y sacrificarse ante Dios Padre para que yo pueda ir al cielo y estar con Él. Eso es lo que ocurre en la misa, y por eso estoy contento. Además, Jesús baja del cielo y se hace presente sobre el altar. Desde pequeño me habían enseñado que en la misa el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Lo sabía, sí, pero es ahora cuando me doy cuenta de que Jesús está de verdad allí, a unos pocos metros de mí. Antes de morir en la cruz y ascender al cielo, Jesús quiso quedarse con nosotros y se hace presente bajo las apariencias del pan y del vino. Esto lo hizo en la última cena. Desde aquel día, cada vez que se celebra la misa, el sacerdote presta su voz y sus manos a Jesús para que convierta el pan y el vino en su cuerpo y sangre. En ese momento, el sacerdote es el mismo Jesús. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En ese momento, el altar es el centro del mundo, porque Dios, el creador del universo, está allí mismo, frente a mí. La Virgen, los ángeles y los santos nos rodean. Toda la creación debería enmudecer durante ese instante.